Bueno, arrancamos en 2009, si mal no recuerdo. Empezamos a tocar en la quinta ya del amigo Casco. Arrancamos en el galponcito de mi casa. En 2009, y sí, éramos Franco, él, Rodri, Mateo y yo. Y no, era, la idea era seguir haciendo música. Arrancamos haciendo covers y de a poquito fueron haciendo los temas nuestros. Lo principal era eso, hacer temas nuestros. Queríamos hacer nuestra música, digamos. Y sí, veníamos de tocar juntos, que era un buen tipo, que ahí ensayábamos en la del Casco, estábamos nosotros dos con el gringo Aira y el Mati Monzón, y de ahí, bueno, se desarma la banda esa y arrancamos nosotros con nuestro proyecto. Dijimos, vamos a ir tocando juntos porque nos llevábamos bien, teníamos más o menos los mismos gustos musicales y creímos que era conveniente seguir tocando. Así que ahí arrancamos. Y el nombre surge, más que nada se tiró una lista de nombres y bueno, entre todo eso estaba 40 grados a la sombra, que bueno, era la temperatura que hacía dentro del galponcito en esos tiempos. Y bueno, quedó sí, 40 grados a la sombra y después... Fue elegido básicamente por eso. ¿Sí? Simplemente por el calor que pasábamos ahí ensayando. Obviamente que no nos importaba el calor, para nada, no era un impedimento. Así que, bueno, así quedó el nombre, 40 grados a la sombra. Arrancamos este. Yo me acuerdo que iba y los muchachos transpiraban bastante. Transpirando la camiseta, como tiene que ser. Así que arrancamos ahí con 40 grados a la sombra, que después, a la hora de sacar el disco, se cambió el nombre. Se cambió a 40 grados, más que nada, bueno, los 40, bueno, vamos a cortar el nombre y a la sombra quedó el nombre del primer disco. También logramos hace el mismo año, eso en 2009-2010. Sí, al poquito tiempo de que estábamos tocando, yo creo que hicimos un par de fechas, una fue en Deep, con Asteña me parece, y otra banda más. Y en Pitú, tocamos también ese. Sí, tocamos un par de veces y ahí ya decidimos entrar a grabar el primer disco, sin mucha idea, así con lo que teníamos, con los temitas que teníamos, nos metimos en el estudio a ver qué salía. Un año de trayectoria teníamos. El disco A la Sombra lo grabamos en el estudio de Santos Charango, que Charango Producciones, Charango Producciones, con Peto. Y también en el año 2009. Fue bastante espontáneo todo, ¿no? Con respecto a lo que es presentación, corte de difusión, todo eso no eran cosas que teníamos en cuenta en ese momento por la falta de experiencia, más que nada. Así que salió en el momento. De mi parte estoy conforme con el disco porque, como bien decíamos antes, hacía solo un año que estábamos tocando y salió lindo el disco. Yo la verdad es que quedé conforme y podría llegar a decir que es mi favorito de todo. Sí, para mí eso superó las expectativas que yo tenía con respecto a mi primer disco. Lo grabamos también, fue una linda grabación, fuimos metiendo cosas que fuimos aprendiendo, era la primera vez. Y sí, para mí es un lindo disco. Además, lo escucho casi siempre, lo tengo en el auto, pero de los dos es el único que tengo. Sí, era de mi parte, era un sueño llegar a poder grabar y tener en mis manos así grabado. Era una meta en ese entonces. Gracias a Dios la pudimos cumplir y ahí está, sigue el disquito vigente. Sí, muy bueno, yo en ese momento no estaba y siempre cuando lo sacaron los pibes, yo la verdad me acuerdo que me quedé impresionado porque sonaba muy bien y
los temas que habían hecho los chicos, la, me identificaba mucho, ¿entendés? Y siempre los iba a ver. No participé de ese disco y la verdad que me gustó mucho y le da un poco más de valor aún que se haya hecho acá, ¿me entendés? Con mucha garra, porque aparte ese disco, cuando yo lo escuché, cuando salió, se notaba que había mucha leche, mucha fuerza y muchas ganas de hacerlo. Así que yo me acuerdo que cuando lo sacaron, la verdad que impresionante. Sí, muy bueno. Fue una linda experiencia, aparte por ser, como decía antes, la primera vez, también no tuvimos en cuenta nada en la preproducción, nada, íbamos sí, aprendiendo todo sobre la marcha. Dijimos, vamos a grabar, tenemos tantos temas, nos metimos, hicimos eso y salió lo que salió. No sí. Fue para nada planeado, como casi siempre. No, sí, nos ayudó mucho también Beto, que nos iba asesorando un montón de cosas que no sabían. No, salió lindo, un lindo disco. Lo tenemos mucho cariño ese disco. Por ser el primero. Pero... Sí. El disco Razón de Ser, que fue el segundo, lo grabamos en Buenos Aires, en el estudio de Germán Brian Taylor. La Sonoteca, porque teníamos afinidad con ellos y hablando surgió la idea. Es un disco que a mí también me gusta mucho, pero por ahí siento que podríamos haber tenido en cuenta algunas cosas, por ejemplo el tiempo. Al irse a grabar afuera solo tuvimos 2 días y en esos 2 días hicimos también lo que pudimos. No hicimos tiempo de meter coros en un montón de temas. Qué sé yo, varias cosas que bueno, le dan a uno la experiencia para a la hora de hacer el tercero poder que salgan mejor las cosas. Si viene un disco lindo que tiene sus temas también, por ahí faltó tiempo para dedicarlo, me parece a mí. No sé. Sí, con respecto a eso sí, coincido. Fueron 3 días que estuvimos todos los 3 días metidos dentro del estudio. Donde bueno, uno al estar lejos por ahí no puede hacer las cosas que pretendíamos después, que se fueron dando. Pero sí, con respecto al sonido y la composición al primero, siempre fuimos haciendo lo que nos salía, digamos, siempre fuimos componiendo como salía, pero ya teníamos la experiencia del primero, ya fuimos recontra masticados ahí, o sea, grabamos de derechito prácticamente. Sí, lo presentamos en La Mula, creo que con Mensaca o solos. La verdad no me acuerdo. Lo presentamos en La Mula, sí, en esta disco le dimos más pelota a lo que era la difusión, lo difundimos, fuimos a radios, siempre bueno, publicidad por redes sociales. Y bueno, siempre estaba con nosotros desde el comienzo Fred, que él nos da una mano grande en todo sentido. Fuera del aspecto musical, nos ayuda muchísimo en todo lo que es producción, sí, todo lo que es imagen, fecha, todo eso siempre está él y nos da una mano enorme. Y bueno, también de la parte gráfica de ese disco se encargó él, también de primero. Pero sí, es un lindo disco que yo lo veo un poco más maduro. Un poco más serio. Como voy a decir, maduro al primero. Sí. Está más grande los muchachos. Es un disco un poco más serio y por ahí, a mi gusto, se nota mucho que no está producido por alguien del palo, por así decirlo. Por alguien que escuche pan rock o que curta más el estilo, y se nota. Si bien el disco suena, a mi gusto, suena bastante bien y la calidad está bárbara y demás, por ahí para mí hubiera faltado un poco de ese toque de rockero o pan rockero a la hora de masterizarlo y de producirlo. Para mi gusto, que es una cosa que lo aprendes después y lo tenés en cuenta una vez que ya hiciste todo. Sí, vamos aprendiendo pero, sobre la marcha, por decirlo. Sí, son experiencias que te dan experiencias para aprender después.
para lo que se viene, sí. Lo que tuvo el disco ese es que cuando lo empezaron a mover y todo, bueno, una de las cosas es que arranco yo y arranca el Nico y se presentó así en... O sea, hubo fechas muy lindas, muy copadas, sí. Me acuerdo que la hemos pasado muy bien presentando ese disco, yo fuimos a Diamante. Lo grabamos. Como a, viste, sí, o sea, tenés todo, razón en eso. Yo conociéndolo a los chicos ya desde hace un montón de años, el segundo disco fue el que se movió mucho más que el primero, sí. Y hemos compartido muchas cosas en lugares muy copados, sí. Muy copados. Después de grabar el disco, sale Rodri de la banda, el baterista, por cuestiones laborales, y decidimos incorporar una guitarra más, acá el amigo Gasto. Y entró Nico González en la batería y lo empezamos a tocar todo lo que pudimos, donde se daba fecha tocamos, y gracias a Dios yo creo que habremos tocado 15 veces en el año por lo menos. Veníamos bien. La pasamos muy bien. Así que sí, siempre disfrutando. Sí, la curiosidad de ese disco, lo grabamos como trío y lo presentamos, sí, con otro batero y una viola más. Locura. Sí, muy loco, muy pero loco. Sí, es la curiosidad de ese disco, pero igual siempre, digamos, nunca que fue cuestión laboral y que Rodri no podía tocar, entonces bueno, ahora volvió, así que siempre fuimos amigos, así que eso es lo principal, si no hay amistad no hay grupo. Así sí, que... sí, siempre se mantuvo la amistad y las puertas abiertas. A irse eso, o volver. Eso siempre es lo primordial para nosotros. Siempre hablar las cosas y estar de acuerdo, ¿no? La comunicación fundamental entre los cuatro. Las cosas como son. Sí, actualmente estamos componiendo lo que va a ser el tercer material. Sí, ya estamos gracias, tratando de amasarlos bien, de agregarle cosas, sacarle, estamos en esa etapa. Con respecto a la composición, yo creo que estamos, como personalmente quise lograr un poco más, componer más a lo que era el primer disco, los temas, y queremos que tenga ese estilo, ese rock que tiene el primero. Sí, estamos tocando bastante, por suerte, donde se puede. Ya con Gasto en segunda viola y en Rodri Mateo, que bueno, hoy no pudo venir. Sí, me volvió la batería y nada, ya pasó bastante tiempo del segundo disco, así que ya es hora de grabar el tercero. Nos veníamos colgando un poco por una cosa, por otra, así que decidimos activar y ya hicimos la mayoría de los temas que van a formar parte del tercer trabajo, que es algo impensado para nosotros, por lo menos para mí. Yo ya con tener el primer disco ya era un sueño, y ahora poder grabar el tercer disco también es algo muy, muy importante, teniendo en cuenta también del segundo disco las puertas que nos abrió a poder compartir escenario con muchas bandas que uno escuchó de chico, como es Villanos, Orcas, Mal Momento, Carajo, López, Bulldog, ahora Expulsados. Si Dios quiere, tenemos una fechita que va a quedar en historia dentro de 2 meses en Santa Fe. Así que hay que valorar eso también del segundo disco, que nos abrió muchas puertas, y creo, por ejemplo, para mí por lo menos el tercero se viene con todo. Sí, con la experiencia. Queremos que salga como uno quiere, ya con la experiencia de los otros dos discos, teniendo en cuenta muchas cosas que antes no se tenían, así que con mucha ansiedad. Sí, sí, metiéndole a componer, a tratar de exprimirlo lo máximo que podemos para hacerlo tal cual, porque por ejemplo, por ahí pensábamos en el segundo disco, mirá, acá hay cosas que podríamos haber hecho que no hicimos. Y, bueno, entonces ahora queremos, ya este año, grabarse así,
y exprimirlo lo máximo que podemos. Tener en cuenta todo lo que es la preproducción y... Y que suene igual que en vivo también. Sí, sí, tratar de... Tratar de que siempre tenga esa... esa... no sé si es impronta que tenemos en vivo, digamos. Sí, como decías vos, que tenga... que sea un poco más punk rockero que el segundo, que por ahí fue un disco un poco más serio. Queremos meter un disco punk rockero, que sea punk y bien rockero también a la vez. Así que nada, creo que están saliendo lindos los temas. Estamos contentos. Estamos contentos y con mucha ganas de grabar. Estamos viendo dónde vamos a grabar, que es algo fundamental. Tomándonos nuestro tiempo para tomar las mejores decisiones. Así que esperemos que pronto, en un par de meses, ya estemos dentro del estudio. Sí, yo veo que la gente va gente a ver los recitales, gente se copa. Veo que hay gente que brinda espacios para tocar también, que es importante. Y lo único que por ahí resaltaría que podría mejorar es la actitud para con las bandas, digamos, para valorar el laburo que le metemos. Nosotros lo hacemos siempre por placer, obviamente, pero por ahí que sea un poco más valorado el músico en Rafaela estaría bueno. Eso. Después está bueno que siempre hay lugares para tocar, pero podría mejorar en ese sentido. Lo que digo yo. Sí. De mi parte, como decías vos y como antes comentábamos, el rock por ahí siempre fue dejado de lado, no tan bien visto, nunca se le dio espacio como a otros géneros musicales, por lo que siempre hubo que rebuscársela para tocar donde uno podía, mendigando por un sonido, por un lugar. Hoy por ahí tenemos un poco más de posibilidades, pero creo que es solamente porque ya hace varios años que estamos tocando. Yo creo que para una banda que recién empieza, no sé si es tan sencillo. Y nada, yo creo que la gente va a empezar a valorar un poco más cuando empiece a disfrutar más de los shows, porque yo siento que la gente por ahí va y va solo para decir que fue, o se queda parado mirando en vez de ponerse a disfrutar y de tratar de pasarla bien. Que está escuchando un rock, tomando algo con amigos, por ahí se olvidan de eso y lo disfrutan, entonces lo toman como una salida más. Y yo creo que por ahí está en la gente cambiar eso. Que la gente vaya a un recital, que vaya para disfrutarlo, que disfrute, que aprenda las canciones, que las cante y que la pase bien y que tenga ganas de volver. Por ahí. Ahí empezarían a cambiar un poco las cosas. ¿Mi parte? Yo, mirá, personalmente estaba muy claro que en Rafaela se avanzó con el tema del rock. Yo me acuerdo que años atrás, cuando era pibe de tener 17 años, 16 años, o tocabas en la mula o tocabas en un maratón y no tenías otro lugar a donde ir. Hoy en día en eso ha cambiado, hay mucha gente que le está poniendo garra, hoy hay un montón de eventos en distintos lugares, la mula sigue estando, la mula es el clásico, ese no se va a morir nunca, jamás, pero aparecen otras cosas, otras posibilidades, yo qué sé, tenés una estación Esperanza, tenés un Casa Tomada, hoy en día se está abriendo el teatro, yo creo que hay gente que está laburando para sumar y para que esto crezca. Y es más, creo que, antes lo dije, creo que hay un avance muy grosso de lo que era antes a lo que era ahora. En el sentido de la gente, bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos ya un grupo armado, viste, de gente que siempre nos hace el aguante y a la cual estamos muy agradecidos. Hay muchas caras que se ven muy seguido en los recitales. Falta esa cosa, viste, de la garra, el agite, viste. A todos nos gusta estar tocando en un escenario y ver para abajo y,
y ver gente que salte, ¿viste? Sí, o que cante el costeo. O que cante. Nosotros, yo te digo, soy un tipo que cuando toca, ¿viste? Soy de ver mucho a la gente y lo vuelvo a repetir, estoy agradecido porque hay muchas caras que hoy cantan los temas y todo. Y nada, hay un avance, no voy a decir que no, pero también hay una parte de, viste, yo qué sé, profesionalismo, que uno, por más que no viva de esto y no sea, hablando de mí, ¿no? Y no sea un crack, ¿me entendés? Y un virtuosito, nosotros laburamos mucho y nada, nos gusta ir a un lugar y sonar bien. Después lo que pase, todo tiene que ver con nosotros, ¿no? Si suena bien, si suena mal, si le pifiamos, que esto, que el otro, pero tiene que haber algo bien, bien organizado, bien armado, con gente que se comprometa a laburar, de ir para el frente, ¿me entendés? Que en un montón de lados pasó, no voy a decir a dónde, porque no me acuerdo, pero pasó en un montón de lados, yo pensé que fuimos y no han puesto un sonido muy copado, con luces, en otros no, ¿me entendés? Nosotros siempre vamos para adelante, siempre sí, la pechamos, nos adaptamos, la pasamos re bien, yo creo que no tengo ningún recuerdo de alguna fecha que no la hemos pasado bien, pero hay cosas. Alguna sí, yo me acuerdo de una. ¿Sí? ¿Hay una anécdota ahí? No me acuerdo de una, pero bueno, no sé si es buena. Para mí habla de una de Santa Fe. No. Ah. Pero hay, no, hay. Yo le iba a decir, inclusive la parte del gobierno de acá, que organiza el Rock Sin Río o presta el Centro Cultural. Está bueno que lo hagan, pero estaría bueno que lo hagan con ganas también, porque tuvimos un percance en los últimos, pero está bueno porque sí, es cierto, también ayudan, bueno. También que ponen burocracia de presentar esto, presentar lo otro para poder cobrar lo que va a hacer, pero por lo menos yo me parece que hay más iniciativa y más están dando más bola a lo que es el rock que años atrás. Sí, antes no existía. No existía. Ahora dentro de todo nos tienen en cuenta que es bueno, dentro de todo es un avance, pero estaría bueno. Mirá, que sea más seguido y con gente que le guste, con gente que lo haga con ganas, con gente que no quiera cortarte para poder seguir a su casa, ¿entendés? Gente que labure, o sea, si te prestan el lugar, que te lo presten con buena onda, que haya una armonía. Exactamente, así bueno, es. Bueno. Está muy bien lo que dijiste de esa, yo me acuerdo de esa fecha, yo sé a la cual te referís, que es cierto. En esa nos la hemos pasado muy bien, si bien una vez arriba del escenario estábamos pasando de 10 y después como que no, sí, igual se nos ha bajado la expectativa, que... pero por un, también veo y sé diferenciar las cosas, decir, bueno, yo qué sé, por un nombre, viste, no vamos a generalizar, porque hay gente que quede claro, que sí tiene ganas, que quede claro, porque de 10 y... hay mucha gente la que nos llamó, nos citó, Fred que habló por la fecha y todo, con toda la mejor onda, y viste, por ahí tenés siempre algo, siempre está el boludo, viste. Sí, en ese caso fue uno que se quería ir, hay casos de recitales que está el pelotudito que prende la bengala o el punga que te echó la billetera, siempre hay uno. Pero no, bien, nosotros estamos re contentos, son hay un avance, lo único, yo soy medio asqueroso, viste. Yo soy buena onda, soy refiero a la gente que me conoce, sabe que soy un personaje, pero por ahí soy medio asqueroso. Y mirá lo que voy a decir. Me gustaría como que entre las bandas también haya como más unión, ¿me entendés? Yo qué sé, un día vos necesitas algo, bueno, tomá, un día nos juntamos a tocar una vez, si te pasa algo, tomá, acá tenés. Así, haciéndonos el aguante, creo que también vamos a sumar. Sí, todos tirando por el mismo lado. Somos pocos y al ser poco hay que unirnos y tirar todo para adelante, que sí, hay que a la ciudad tirar para adelante. Yo creo que igual en el circuito, lo que es provincial, estamos bien y estamos haciendo quedar bien a la ciudad entre las bandas que estamos ahora en el momento, porque estamos tocando en Rosario, en Santa Fe, en otras localidades y con bandas copadas. Y estamos intentando de que Rafael esté incluida en el circuito de lo que es esa banda de primer nivel, por así decirlo, como ahora viene Expulsado, vino Villano, vino P,
antes de eso, hace pocos años atrás, era impensable. Y yo creo que es parte del trabajo de las bandas, que te das a conocer y que se puede lograr que la ciudad esté dentro del circuito de las bandas de primer nivel. Hay mucha gente que activa. Hoy en día, qué sé yo, tenés mínimo 4 o 5 bandas copadas que vienen a Rafael a tocar. Esos años atrás tenías un resi, dos resi, o mucho. Sí, raro. Eso trabajo de toda gente que también es del palo y organiza y está ahí. Entonces también son cosas que se valoran. Y se reagradece a la hora que nos tienen en cuenta, nos llaman. Está bueno. Pero hay algo muy clave que es la banda y la gente que organiza recitales hace todo lo mejor y pone la mejor garra y todo. Pero hay algo que necesitamos, que es la gente. Nosotros, el que arma algo necesita que la gente vaya, necesita que la gente apoye, necesita que se mueva. Gracias a la gente que cada vez se va sumando más, cada vez se van a ir armando mejores cosas. Por eso nosotros tocamos, el otro pone el sonido, el otro maneja las luces, pero siempre se necesita de la gente que apoye, que esté ahí, porque nosotros, en fin, lo que hacemos, aparte de disfrutar lo que hacemos y todo, nosotros lo que hacemos es como que se escuche. Es para la gente. Y que sea para la gente. Entonces nosotros necesitamos de la gente igual que todas las otras bandas. Sin la gente nosotros no somos nada. Estamos en una sala ensayando, nosotros la pasamos re bien, o sea, lo disfrutamos. Nos cagamos de risa, sí, compartimos un montón de cosas. Mejorando para la gente sería. Y nada, aprovecho para... Hay muchos que saben a quién estoy hablando, que veo siempre. Y nada, les agradezco y lo seguimos esperando ahí adelante de nosotros, agitando y cantando los temas, que por ellos lo hacemos y ellos hacen que nosotros agarremos fuerza como para seguir haciéndolo, sumando siempre. Sí, también agradecer, digamos, a todos los que nos apoyan, primero a los que están con nosotros, a vos, Pato, que siempre en la movida, estando haciendo esto, siempre activando con cosas, los chicos Anderesken con bandas locales, con Casa Tomada, el Tetagrama en la Mula, digamos, toda gente que hace años que está ahí, que si no fuera de músicos que hacen el Simura, claro, todo que se recopan, loco, y eso hay que apreciarlo mucho y siempre.